Hola, muy buenas. Daremos un par de minutos para que vaya llegando la gente. Mientras tanto, si podéis confirmar, por favor, por el chat que hoy escucháis bien, para asegurarme que no hay problemas de sonido. Bueno, pues vamos a ir empezando. Bienvenidas y bienvenidos al segundo webinar de la, de la serie del In-Product Management que estamos haciendo desde Actia Solutions. Yo soy Gerard Chiva, cofundador y director general de Actia Solutions. Y lo que vamos a ver hoy es dentro de esta serie el segundo webinar, que es el explicar un poco el ciclo de vida de producto, muy por encima. Y nos, centramos, nos centraremos mucho en el Product Market Fit, ...en las trampas y problemas de Product Market Fit. Y cómo... ...y la parte, la segunda parte... ...es la parte... ...digamos de... ...más potente del webinar donde explicamos... ...cómo definir realmente una propuesta de valor ganadora... ...y cómo llevarla al mercado con un MVP que funcione. Vale, estos serían los temas de, de este webinar. Aquí lo podéis ver... ...en la descripción del Product, del product Life Cycle qué es Product Market Fit. El, el tema con el Product Market Fit es que es un término que, sea, que ca, donde cada especialista o cada empresa tiene su definición. Nosotros vamos a dar la nuestra, que creemos que es la más, la más útil y, que, y la que os va a asegurar que realmente conseguís Product Market Fit y no otra cosa, cuando veamos las trampas y los problemas. ¿Y cómo definir, cuál es el proceso para definir una propuesta de valor ganadora? ¿Vale? No, no un producto, ¿eh? una propuesta de valor. Y luego, ¿cómo empezamos a iterar y a validar esa propuesta de valor con, con un MVP? ¿Vale? Bueno, para los que no me... y las que no me conozcáis, soy Gerard Chiva, ya os lo he dicho, eh, socio fundador y, y director general de Active Solutions. Nosotros trabajamos con las empresas para ayudarles a liderar su mercado desde la innovación, el producto digital y Lean o Agile, si queréis. No es lo mismo, pero son parecidos. Y yo además... Como coach ejecutivo trabajo con los equipos directivos de las empresas de producto digital para ayudarles a definir y, e implementar su estrategia de crecimiento. ¿Vale? Sin más dilación, no me gusta hablar mucho de mí, pero para los que no me conocían, pues ya, ya han visto mi foto. Vamos al Product Life Cycle. Aquí vemos el, el típico ciclo de vida de un producto. ¿vale? No, no es nada nuevo. Nos vamos a centrar hoy en lo que es la, la etapa de introducción, vale, y, 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 el, y, el, y la continuación con la, la etapa de crecimiento. Pero todos los productos, bueno, todos los productos que van bien siguen esta, esta curva. ¿Mm? Todos. No hay ninguno que sea una, diferente. No hay una etapa de introducción donde validas tu propuesta de valor, sí. donde validas Product market fit y luego empiezas digamos, le, digamos que le das la, le das el Abres el grifo de la inversión y empiezas a generar crecimiento, a crecer en clientes, a crecer en organización, a crecer en estructura, ¿vale? y Es la, la parte de, de esta de crecimiento, y luego llega la etapa donde estás generando mucho revenue, la etapa de madurez, hasta el punto que decides si descontinuar el producto o seguir innovando en un mercado adyacente, con otra propuesta, etcétera. ¿Vale? Pero este es el ciclo de vida típico y tradicional de, de un producto. Vale. Aquí os he puesto una comparación de los diferentes modelos que hay y nosotros nos vamos a centrar, a ver si, si funciona esto. Nosotros nos vamos a centrar. No funciona esto. ¿eh? Así. De, vale. Nosotros nos vamos a centrar en este de aquí, que es el modelo de de Aish Mauria, donde tenemos Problem Solution Fit, Product Market Fit y Scale. Pero os los pongo todos porque veréis en diferentes documentos, blog posts, libros, diferentes modelos. Al final, todos son muy parecidos y todos en, al final vienen a decir lo mismo, ¿no? pero con diferentes nombres. Vale. Entonces, vamos al, al ciclo de vida. Voy a quitar esto porque me parece que tapa. El ciclo de vida de un producto, tenemos una etapa, llamémosle de exploración, de validación, donde no estamos vendiendo nada. ¿vale? Aquí tenemos las ventas en el, en el eje vertical, en el eje horizontal tenemos el tiempo. Esa etapa de exploración, donde nos centramos hoy básicamente, es la etapa de, de validación, de exploración, de determinar cuáles son aquellas necesidades no cubiertas en el mercado, de determinar cuál es nuestra estrategia de entrada al mercado, de definir nuestra propuesta de valor y del roadmap e implementarlo con un, con un MVP con el que vamos validando. Cuando pasamos, ¿no? tenemos un problema. En esta etapa hay un problema y tenemos que saber quién tiene ese problema y cuál es ese problema. Luego, pasamos a la siguiente etapa de Product Market Fit, donde queremos validar que nuestra solución soluciona el problema. vale Y luego, al final de la etapa de Product Market Fit, ya estamos validando el modelo de negocio. Es que además, la gente quiere pagar por, lo, por la solución que nosotros damos al problema, ¿vale? Porque si no, no hay ni producto ni nada, ¿vale? Y luego ya vendría la etapa de escalado, pero hoy nos centramos en, en estas dos primeras, ¿vale? Product Market Fit. ¿Por qué es tan importante Product Market Fit? Porque es, digamos que es un hito fundamental en, en, digamos, la evolución o el ciclo de vida de, de una funcionalidad o de un producto. Es, es aquel momento. No es un punto concreto ni, eh, ni tiene que ser tres meses o seis meses o dos días. Depende del mercado, de la industria, del sector, del producto, de muchas cosas. ¿no? Pero sí que hay una cosa que, 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 que marca que tú ya has conseguido Product Market Fit y es que estás, tu crecimiento es orgánico. Es decir, los clientes hablan de ti con otros clientes o posibles clientes. Hay lo que se llama market pool, es decir, el mercado tira de tu producto, no eres tú. Con una estrategia agresiva de marketing o de publicidad que estás promocionando tu producto. Es todo lo contrario, ¿no? Ahora veremos, al final veremos qué métricas determinan Product Market Fit, pero es eso. No es solo que tu, que tu producto le guste a la gente. Es más que eso, hay un modelo de negocio. Y esa es una de las trampas y los problemas fundamentales. Hay varias preguntas que nos podemos hacer, ¿no? Primero, en, en el primer webinar ve, veíamos el concepto de oportunidad de mercado no lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una idea o hemos detectado un problema en el mercado es decir oye hay un mercado viable para nuestra idea y cómo se hace eso eso lo vimos en el webinar anterior que por cierto los webinars seguirán ¿eh? y estos van del estamos en el segundo vamos a hacer el tercero y el cuarto pero luego empezaremos otra vez con el primero es decir si, si no visteis el primero no os preocupéis están relacionados pero se pueden ver por separado vale entonces, lo primero que hacemos, hay un mercado viable. Lo segundo, hay gente que quiere dentro de ese mercado, la gente quiere pagar por nuestro producto, porque habrá más productos, habrá la gente estará haciendo cosas ya, ¿no? Entonces, ¿por qué tienen que pagar por nuestro producto y no por otra, por otra cosa ¿no? o, o por lo que están haciendo ahora, que es igual, no es útil, no están utilizando ningún producto, lo están haciendo por su cuenta. Hay ¿no? um, market, hay pool, I, el mercado está tirando de nuestro producto, tenemos datos que confirmen que realmente es, es los clientes que vienen a buscar nuestro producto y, y la pregunta o una de las otras preguntas es más cualitativa no pero también es importante los clientes estarían se enfadarían si no pudieran utilizar nunca más nuestro producto eso es, eso es lo que ya nos va indicando que realmente tenemos product market fit ¿vale? no es una intuición no es una opinión hay formas de validar eso ¿Y qué hacemos, en, en, ¿qué, qué hacemos para conseguir Product Market Fit? Bueno, pues el, el ciclo habitual del de instartup, ¿vale? Aplicado a esta etapa, ¿no? A la etapa de Product Market Fit. en qué consiste? Lo primero, lo que construimos en, el, en la etapa de Product Market Fit, lo veremos en la parte final del webinar, es después de definir la propuesta de valor, Generamos la primera versión del MVP y luego vamos iterando el MVP. ¿vale? Pues nuestra herramienta de trabajo fundamental es el Minimum Viable Product, el MVP, el famoso MVP que tanta polémica crea. ¿Qué medimos? No sé si se ve, no sé si sale mi, mi vídeo mmm, encima. No lo puedo cambiar esto. Lo que medimos es tracción: tracción, tracción. Es decir, medimos que realmente el mercado está tirando de nuestro producto. ¿Y qué métricas son esas? Ahora, ahora las veremos. ¿Y qué aprendemos? Lo que aprendemos es la validación del modelo de negocio. Esta es la etapa mmm, clásica, típica, fundamental, donde lo que estamos validando es el modelo de negocio. No estamos validando solo un producto o unas funcionalidades que hay algunas personas que utilizan, no. Estamos validando todo lo que es el modelo de negocio alrededor de nuestro producto, que eso lo vimos en el, en el primer webinar, que no es solo el producto, las funcionalidades, es el canal de distribución, es el modelo de revenue, es el, el canal de comunicación con los clientes, es el, 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 el encaje no solo entre el producto y el mercado, sino entre el producto y el modelo, entre el mercado y el modelo, en qué canales utilizamos. No es lo mismo, no es lo mismo vender un producto de 100.000 euros por, por, el, por un Google AdWords que no va a funcionar, ¿vale? Un producto de 100.000 euros se vende, pues seguramente con una fuerza de ventas, con personas que van a ver a los clientes y les explican. ¿vale? Es muy raro vender un producto de 100.000 euros por, por Google AdWords. ¿no? Pues esas cosas son las que hay que, que validar. No es solo el producto. Tú puedes tener un producto muy bueno, pero si te equivocas, si utilizas el canal de distribución incorrecto, no va, no va a funcionar. ¿vale? Entonces es todo alrededor del producto. Y eso es lo que estamos validando en esta etapa. ¿vale? Por tanto, el nombre Product Market Fit es engañoso, porque no es solo Product Market, sino hay, hay otros encajes que hay que hacer. ¿vale? Que es, al final, fundamentalmente, es el modelo de negocio. ¿vale? Ah, y me olvidaba que en esta etapa mmm, pasa lo que habitualmente se conoce como pivotar. Eh, tú tienes una idea. Ya has hecho todo el trabajo, empiezas a validar, pero te das cuenta que eso no tiene tracción, que, que la gente no quiere tu producto o no suficientemente gente quiere tu producto. Pues hay que pivotar, ¿vale? Pivotar es hacer un cambio básicamente en una, en una de las variables del modelo de negocio. Puede ser el canal, puede ser el modelo, puede ser mmm, a quién va dirigido el, el producto, ¿vale? Pero es la etapa, el product market fit es la etapa del ciclo de vida donde fundamentalmente. Se pivota. Cuando ya estás en crecimiento no pivotas y antes básicamente estás explorando, ¿no? Pues este, este ciclo es el que vamos haciendo. Y la herramienta fundamental es el mvp ¿vale? ¿Y por qué es tan importante? Pues porque muchas empresas mm, se, se encallan aquí en este punto, ¿no? En la, en, en, y sobre todo se encallan no porque su producto no sea. no hayan hecho el trabajo y su producto no sea un, un buen producto, sino porque se olvidan. Del modelo de negocio alrededor del producto del que hablábamos en el primer webinar. Tú puedes hacer un producto y que te, los early adopters, los, los innovators, ¿no? son gente que realmente tiene un problema muy grave, que nadie se lo soluciona y tu producto se lo soluciona, ¿vale? Y te lo van a comprar, pero luego hay que ir al, 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 allá al gran, al gran mercado. Y para ir al gran mercado no puedes ir. seguramente con el mismo modelo de negocio exactamente igual con el que seduciste a los early adopters. No puedes. Entonces, tienes que estar al tanto de eso y eso es lo que tienes que validar. Porque si no, te caes por el precipicio. No, no, llegas, a, a, no llegas a crecer, no llegas a escalar. ¿Cuáles son las trampas de Product Market Fit? Las trampas de Product Market Fit son tres. Es la. el, el ciclo de. O sea, el, el, el ciclo de la muerte del producto. Es decir, nosotros hemos hecho un producto, hay gente que lo empieza, lo empieza a utilizar. Vamos viendo cierto movimiento, pero la cosa no acaba de escalar. ¿Y qué decidimos? Bueno, vamos a añadir más funcionalidades. Y añadimos más funcionalidades. Hay un pico, pero vuelve a decrecer. Y vas, a, vas haciendo picos, pero en el. En el digamos, en el, en el tiempo te mantienes estable, no, no, no llegas a crecer. ¿vale? Luego está la trampa del, del famoso growth hacking, que es fichar a un equipo, una empresa o especialistas. En, en hackear el crecimiento, es decir, en aplicar técnicas de, de marketing muy potentes y muy agresivas, pero aplicar unas técnicas de marketing muy potentes y agresivas a un modelo de negocio que no funciona, no va a funcionar tampoco. Es decir, vas, también vas a conseguir picos, pero van a volver a, ca a, a caer porque es, son tácticas de, de corto plazo, no son en el largo plazo. Entonces, es un error muy común, ¿no? sobre todo en startups. De, de meter mucha mucha inversión en growth hacking cuando uno has validado el modelo de negocio. Y luego las métricas incorrectas. Cuesta a mucha gente le cuesta saber si realmente hemos, ha, ha conseguido un market fit o no. Entonces, hay unas métricas concretas y diría que casi que son independientes de la industria o del modelo. Es lo que os decía del market pool, ¿no? Y ahora veremos cuáles son también. Bueno, aquí me olvidaba que salía esto. Pues básicamente es eso, ¿no? Que Product Market Fit no es lo único. Es decir, que no os quedéis en que es producto y mercado. Es cuando nosotros, o al menos yo hablo de producto, me refiero a un modelo de negocio. Y eso es lo que explicaba en el primer webinar. ¿vale? No es solo el producto, no son solo las funcionalidades. Al final, son estos tres círculos que se tienen que interseccionar. La parte más pura, Product Market Fit, es la parte. A ver si funciona esto otra vez. Vale. La parte pura, digamos, product market fit sería esta. Vale. Esto es producto o propuesta de valor para un segmento del mercado, para un target customer. Esta sería la parte más, digamos, relacionada con la tecnología o los recursos que necesitamos, los partners, es decir, lo podemos hacer. Y esta es la parte de viabilidad. Es decir, hay un modelo de negocio sostenible y escalable alrededor de este producto. Esta es la parte de aquí. ¿vale? Esta es la parte que, en la que nos centramos en el primer webinar y también hablaremos un poco hoy. ¿vale? Pero hoy, sobre todo, hoy, sobre todo, vamos a hablar de esta parte de aquí. ¿vale? Pero tenía que aclarar lo que significaba Product Market Fit para que no os confundáis. No, no es solo producto y mercado, ¿eh? es todo. Pero hoy nos vamos a centrar en esta parte de aquí. A ver, esto. Vale. Vale, ¿cómo conseguimos product market fit? Pues un proceso muy simple, entre comillas, ¿vale? Pero que la mayoría de empresas no hacen muy bien y por eso estamos aquí, ¿vale? Este es el proceso que determina que para conseguir product market fit o para o para decidir no seguir adelante, que también puede ser una opción. Lo que no podemos hacer es seguir empujando e invirtiendo en una idea que no funciona. Es esta, este proceso que, es, que puede parecer muy waterfall pero no tiene nada de waterfall porque aquí hay cosas que igual suceden en dos semanas, no, son, no estamos hablando de seis meses, ¿vale? Y luego evidentemente todo es iterativo e incremental. Cualquier, cualquiera de estas casillitas, que, cuadraditos que veis, aplica el, el Bill Measure Learn del Lean Startup, ¿vale? Por si a alguien se le ha activado el, el, el detector de waterfall, no lo es, ¿vale? Lo que, lo que veremos hoy es esta parte de aquí. Voy a coger otro color porque si no. Vale. Es esto de aquí. ¿Vale? Que es cómo llegar a una propuesta de valor desde una idea o, la o, que, o desde que hemos detectado que hay un problema en la sociedad, en el mercado, en la industria, donde sea. ¿vale? En el webinar anterior vimos que para, para pasar a definir una propuesta de valor, para pasar de una idea, a algo que ya empezamos a trabajar, tenemos que tener muy clara que hay muy claro que hay una oportunidad de mercado. Y explicamos cómo se define una oportunidad de mercado y os, da, os dimos una herramienta, bueno, os explicamos muy por encima una herramienta súper potente para hacer un análisis de viabilidad financiera, que es una de las cosas que hay que hacer. Hay que hacer más cosas, ¿no? Para saber si una, una, una oportunidad de mercado es importante. Es, es válida, pero lo hay que tener. Es decir, tú no puedes ir a hacer una propuesta de valor si, si no hay una oportunidad de mercado. ¿vale? Entonces, primero que hay que hacer es esto. Luego, lo que nos permite empezar a iterar el MVP o crear la primera versión del MVP e iterar es tener una propuesta de valor. Es decir, quién es nuestro cliente y qué problema tiene y cómo se lo solucionamos nosotros. Eso es una propuesta de valor. ¿vale? Y esto no, es ni, no, es, no son funcionalidades, ni es un producto, ni es tecnología. ¿Vale? Es una propuesta de valor que hemos validado previamente siguiendo este proceso. ¿vale? Y luego, el, para evitar la trampa de Product Market Fit, nosotros sabremos que hemos conseguido Product Market Fit. Igual lo conseguimos en una semana, en dos, en un año, depende. vale Pero sí que hay unas métricas muy claras y tienen que ver con crecimiento orgánico. vale No son opiniones, no son muy, me parece que esto va muy bien, no. Hay unas métricas muy claras para determinar eso, ¿vale? Y si va, vais abajo, aquí veremos la etapa de Problem Solution Fit, donde estamos validando que hay un problema y que nosotros lo podemos solucionar, ¿vale? Hasta aquí. Luego ya empezamos a desarrollar e iterar nuestra idea para validar. ¿Qué? Validar esto de aquí, el modelo de negocio. ¿vale? Aquí he puesto el dibujito del Business Model Canvas. Porque al final es lo que estamos validando, nosotros no podemos escalar si una de estas casillitas no está clara, si el canal de distribución que está aquí nos falla, no podemos escalar. Si los recursos necesarios para conseguir escalar no los tenemos claros o cuesta mucho dinero, tampoco vamos a poder escalar, ¿vale? Eso hay que tener claro. Y luego ya viene esto de lo que no hablamos que es la etapa de, de escalado, de escalado de, de clientes, escalado de operaciones, escalado organizacional. ¿vale? De hecho, que es donde muchas empresas también cometen muchos errores. ¿eh? Pero eso ya no forma parte del, del webinar de hoy. ¿Vale? Voy a borrar todo esto. Ah, no os he dicho, si tenéis preguntas, las podéis poner en el chat y al final, si tengo tiempo la responderé, ¿vale? Vale, esto es lo que veíamos, no hay nada nuevo aquí. ¿Y qué cuál es el la, la metodología, si queréis, que utilizamos para para conseguir llegar a una propuesta de valor, ¿no? Y a definir la estrategia que nos llegue, que nos permitirá ganar en un segmento de mercado o entrar en un mercado de una forma satisfactoria. Es quizás ya muchos lo muchos lo, muchos lo conocéis, es el Jobs to be done, ¿vale? pero vendría a ser esto, es decir, sin, nos hemos obsesionado por preguntarle a los clientes lo que quieren, ¿vale? Y aquí estoy muy de acuerdo con lo que decía Henry Ford, es decir, si, si le hubiera preguntado a los clientes lo que querían, me hubieran pedido caballos más rápidos, ¿no? No es trabajo de los clientes saber lo que quieren, no es trabajo de los clientes hacer mejores productos, no es trabajo de los clientes mejorar su vida. Este es el trabajo de las empresas. Nosotros tenemos que mejorar la vida de nuestros clientes, hacer productos mejores y tenemos que saber qué preguntas hacer a los clientes, ¿vale? Pero preguntarles lo que quieren no es la solución. O qué problemas tienen. Eso al final es un lenguaje muy ambiguo y que, que no lleva a lleva mucha variabilidad, si queréis, en el proceso de innovación o, o desarrollo de producto. Y eso es lo que queremos evitar con esta metodología. Esta metodología, digamos, el concepto jobs to be done lo introdujo. Uh, Clayton Christensen, que es quizá uno de los gurús de la innovación mundial. Uh, todos su, sus libros son muy ilustrativos sobre cómo funciona la innovación, el desarrollo de productos, en, en, históricamente cómo han funcionado. Hay, un, hay unos patrones y, una, y, una, y te explica las cosas de una forma en que ves cómo funciona el mundo y cómo, y cómo siempre funciona igual. Es decir, no, no, hay, no hay nada nuevo en el iPhone, no hay nada nuevo en Netflix, todos los. Toda la innovación sigue unos patrones que han, han sido así en la, en la historia. Lo único que cambia es la tecnología, ¿vale? Y luego el señor uh, Anthony Ulwick y su empresa strategy ha desarrollado un model, un model, una metodología encima de jobs to be done que se, la, se llama Outcome Driven Innovation, donde, digamos, tira del concepto de jobs to be done y desarrolla una, un proceso de, de innovación y desarrollo de productos que a mí me parece el, el más práctico y el más útil de todos los que conozco. Eh, he utilizado muchos, eh, el Value Proposition Design, por ejemplo, de Alex Osterwalder y el Business Model Canvas, está muy bien, pero siguen trabajando con conceptos que quizás son muy ambiguos. Y, y la verdad que este es muy potente y os lo quería explicar hoy porque es muy útil. Ahora os lo explicaré por encima y os dejo las referencias de los libros. Bueno, y a través de estos libros podéis tirar y ahí, bueno... Un, bueno, una, una biblioteca entera sobre el concepto este, ¿vale? Pero no es muy utilizado, no es, no, no es lo más habitual. ¿eh? Pues, ¿cómo, ¿cómo conseguimos que nuestra propuesta de valor sea la correcta? Pues hay un proceso. Proceso que, bueno, parece secuencial. Todo lo que pongo en mis slides, que es secuencial, es iterativo. ¿eh? Es decir, no, no es que yo define el mercado y luego ya ahí me muera. No, hay, se puede volver atrás, ¿vale? Pero. Hay unas cosas que, hay, que tienen que pasar. Primero, <coughs> perdón. Primero, tener claro quién es el cliente. Parece una pregunta muy tonta, pero no es, un, no es muy tan tonta. Muy, yo he estado preguntándole a directores de producto, oye, ¿quién es el cliente de este producto? Todo el mundo. ¿Cómo o sea, no puede ser. O sea, no puede ser que tu producto sea para todo el mundo. ¿Vale? No puede ser. O sea, ...esfuérzate porque no puede ser... Tú. ...si lo estás haciendo para todo el mundo... ...lo estás haciendo mal... ...¿vale?... ...luego analizamos necesidades... ...pero desde el punto de vista de esta metodología... ...que lo que, lo que analizamos son los resultados... ...que los clientes o los, usu los usuarios... ...esperan para, para mejorar lo que están haciendo... ...¿vale?... ...es el concepto del job... ...tú estás haciendo un trabajo... Mmm, ...escuchar música... ...o ir a correr... O comprar juguetes para tus hijos, que es lo que veremos ahora más adelante, pues cómo sabes que, estás, que un producto te permite hacer eso mejor. Es, es lo que buscamos. No hablamos de problemas, de necesidades, de funcionalidades, de especificaciones, todo eso lo, lo olvidamos. ¿Mm? Hablamos de métricas para saber si tú estás haciendo mejor el trabajo que quieres hacer. ¿Vale? Y a partir de eso, defines la estrategia de mercado, porque cuando sabes cuáles son los resultados que esperan obtener los, los clientes en un mercado, te permite determinar qué estrategia sigues. Y hay, hoy veremos cuatro estrategias posibles. Hay muchas más y variantes, pero son las cuatro fundamentales. ¿vale? Y una vez has hecho todo eso, defines tu propuesta de valor. Tu propuesta de valor es lo que vas a hacer para un segmento concreto del mercado. ¿vale? Y luego eso lo iteras con MVPs. Vale. Pues empezamos. ¿Cómo definimos el mercado? Bueno, aquí me perdonaréis el estereotipado, pero eh, lo utilizo para, para, para explicar la idea. ¿eh? No, no, me lo, no me lo malinterpretéis esto. Básicamente aquí tenemos dos personas que quizá forman, tienen, pertenecen al mismo grupo de edad, incluso, incluso viven en el mismo barrio. Todo muy parecido, pero y quieren... Hacer un trabajo que es circular o transportarse alrededor de 50 kilómetros de su casa. ¿Vale? Si, lo, si hacemos el análisis típico, ¿no? Psicogeográfico, económico, no, 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 de género incluso, no tiene sentido. ¿no? Lo, que, lo que nos tenemos que enfocar en las... Eh, en las necesidades. Ahora voy a utilizar la palabra necesidades, pero ya veréis que dentro de poco cambiaré. ¿vale? Pero al final las necesidades de este grupo de usuarios, del primero, son muy diferentes del segundo grupo de usuarios. ¿vale? Aunque el producto final es muy parecido, es un coche, pero no, no, sirve, no sirve los mismos resultados, no proporciona los mismos resultados el, el Ford Mustang que el, el sub, este que no sé de qué marca es. ¿vale? no proporciona los mismos resultados, son para targets muy diferentes. ¿vale? Entonces, eso es lo importante. Lo que hacemos es segmentar el mercado en función de los resultados esperados. Es tan simple como eso y tan difícil como eso, ahora veremos. El concepto de job. Al final, tú no, esta fam famosa frase de Theodore Levit, tú no compras una máquina de taladrar, tú compras algo que te permite hacer un agujero en la pared. ¿Vale? Y ahí es el job to be done. ¿Por qué? Pues porque las tecnologías cambian, pero los, lo que la gente quiere hacer y los resultados esperados son siempre los mismos. ¿Vale? Viajar siempre se ha querido viajar. La tecnología permite viajar más rápido y obtener unos resultados mejores. Escuchar música siempre se ha querido escuchar música, ¿vale? Pero desde el gramófono a Spotify. Ha pasado mucho tiempo, pero lo que ha pasado es básicamente cambios tecnológicos, las necesidades y los resultados son los mismos. Y es ahí donde están las posibilidades de crecimiento para vuestras empresas y para vuestros productos. Entender el mapa, el mapa de trabajos y resultados que esperan vos, en, los clientes en vuestro mercado y en función vayan saliendo tecnologías nuevas, está, está, estar atentos porque es vuestro momento para para entrar ahí. ¿Vale? Pero no lo penséis desde el punto de vista de vuestro producto y de vuestro servicio, porque estaréis perdiendo de vista parte del mapa. ¿vale? Y es ahí donde los, estos que nos parecen los grandes pensadores e innovadores de nuestros tiempos están, ¿vale? pues están, tienen muy claro qué es lo que falla y lo que falta y las, nece y las necesidades y esperan a la, a, la, a la innovación tecnológica para entrar en un mercado. ¿vale? Pero lo tienen muy claro, ¿vale? porque la innovación, como os he dicho... Podéis mirar los libros de Clayton Christensen, sigue sí, unos procesos repetitivos, siempre. Y aquí está el señor Clayton diciendo: al final, tú cuando compras un producto, no compras un producto, lo alquilas para hacer un trabajo. ¿Vale? Tú quieres hacer algo, da igual el producto que compres, ¿Vale? tú quieres hacer algo. ¿Vale? Y eso es lo que, en lo que nos centramos: qué es lo que quieres hacer y qué resultados quieres obtener. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo que decía, ¿no? La evolución de, la, de el, o sea, las necesidades de escuchar música siempre son las mismas. Los resultados esperados también. Lo que va evolucionando es la tecnología. Si tú hacías una fiesta con los amigos en los años 80, pues te tenías que traer todos los discos de vinilo o las cintas de cassette, quedar con, oye, tú traes este, yo traigo esto, y vamos a poner los discos en orden para irlos poniendo conforme avance la fiesta. ¿Vale? Ahora te creas las, las listas de reproducción de Spotify, pero es lo mismo lo que ha cambiado es la tecnología. vale. y evidentemente el resultado es mucho más óptimo gracias a la tecnología. pero las... el job es exactamente el mismo, el trabajo y los resultados esperados también. ¿vale? cómo analizamos necesidades? lo analizamos con este modelo que es una simplificación para que entendáis. siempre voy a utilizar el lápiz porque así... sabéis dónde estoy de lo que estoy hablando. Lo primero, es decir, súper importante, cuando hacemos, desarrollamos un producto, lo hacemos para un trabajo funcional mmm, clave, ¿eh? core. ¿Vale? Que es, es lo que nos, Es decir, tú, por muy bien que hagas muchas cosas, si el trabajo que vas. imaginar que vamos a, va, vamos a pintar la casa. vale El trabajo que vamos a hacer es pintar la casa. Experiencia de ir a comprar traer el material a casa, almacenar el material, eliminar, tirar el material a la basura, a, al reciclaje y los trabajos finan... económicos. ¿no? Todo esto tiene que ver, pero hay un trabajo fundamental, es decir, si lo que compras no te sirve para pintar mal, igual que si lo que compras no te sirve para escuchar música, da igual. Entonces, tenemos que tener muy claro cuál es el trabajo fundamental que estamos atacando, ¿vale? Y quién es la persona que ejecuta ese trabajo, ¿vale? Eso, punto número uno. Luego, hablamos con muchas de estas personas y les preguntamos, ¿no? Sobre qué, qué pasos sirven, utilizan para realizar ese trabajo. Por ejemplo, en el caso de pintar, ¿no? En el caso de pintar, lo primero que haces es mirar cuál es la superficie que vas a pintar en tu casa. De qué color vas a pintar, qué calidad de pintura quieres poner, vale, varias cosas, ¿no? ¿Cómo, es, ¿Cómo está estructurada tu casa, etcétera? ¿Vale? Luego vas a decidir dónde vas a comprar la pintura, qué calidad, bueno, qué, qué, qué rango de, 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 de budget te quieres gastar. ¿vale? Todos estos pasos es lo que haces, pero esos no son pintar. Lo que es pintar es desde cuando coges la brocha, la mojas en la pintura y empiezas a pintar. ¿vale? Ese es el, el trabajo funcional básico. ¿Qué pasa? Pues que si lo definimos muy amplio, no funciona porque estamos abarcando demasiado y no enfocamos. Y si lo definimos muy estrecho, tampoco funciona porque no, no hay, el mercado no es suficientemente grande. ¿no? Entonces ahí está uno de los, de los grandes temas, ¿no? Es saber definir claramente cuál es el trabajo. Funcional clave. ¿Vale? Y luego, en, en base a este trabajo funcional clave, tendremos trabajos relacionados, que es más cosas que nos permite hacer eso. Por ejemplo, ¿eh? es un ejemplo que me viene ahora a la cabeza. En el caso del coche, el, el chico, este, el no me acuerdo el nombre ahora, el actor este, de Fast and Furious tú te, se compra ese coche, pues bueno, sí, él quiere este coche para fardar y para correr mucho, igual también le permite ligar con alguien o, o yo qué sé, ¿no? Es un trabajo relacionado, no es el trabajo principal, ¿no? El trabajo principal es correr mucho y fardar y todo lo que sea, ¿vale? Pues hay trabajos fundamentales y luego están los trabajos relacionados. Luego están y hay trabajos emocionales también que no nos tenemos que, que olvidar, ¿no? Hacerte sentir mejor el que sea, ¿no? Y luego está la experiencia de usuario, ¿no? Desde que vas a comprar el producto, almacenar el producto, reparar el producto, mantener el producto, um, almacenar el producto, tirar el producto, toda, es, la, toda la experiencia global de uso del producto. Y luego, la, muchas veces, y en nuestra formación utilizamos un caso específico donde forzamos que el comprador sea realmente el usuario, ¿vale? Porque generalmente en muchas empresas y en muchos productos, o, bueno, generalmente no, muchas veces quien compra no es quien utiliza el producto y eso hay que tenerlo en cuenta y eso es lo que este modelo también nos permite diferenciar. Pero muchas veces quien compra es quien utiliza el producto, ¿vale? Y es el, el ejemplo que veremos ahora, a bueno, ejemplo, el, el caso que veremos ahora a continuación. Y me he olvidado de una cosa súper importante, esto. Los outcomes. Para todos los trabajos definimos outcomes. ¿Y qué son outcomes? Ahora veremos qué son outcomes. Vale. Es la medida que utiliza el usuario conscientemente o inconscientemente para medir el éxito de realizar el trabajo. Vale. aquí tenemos una, lo, unos de los ejemplos que utilizamos en, en la formación. Vale. Que es un, en nuestra formación. Utilizamos un marketplace. De, de venta de bueno de compra venta de, de juguetes online vale sería como el globo de los juguetes en España vale entonces aquí tenemos unas métricas y unas métricas pues cómo cómo se definen unas métricas pues muy fácil tú determinas que quieres maximizar la métrica en concreta en este caso es la probabilidad en este caso es el tiempo en este caso es el espacio pues, por ejemplo, maximizar la probabilidad de que mi hijo juegue con los juguetes que le compro. Aquí está lo que estoy midiendo, ¿vale? O minimizar el tiempo dedicado como padre a comprar um, juguetes para mi hijo, ¿vale? Porque a veces esto es un sidral, porque en función de la edad, en función de cómo es tu hijo, si juega con unas cosas u otras, con qué, qué tipo de juguete le compro. A veces le compras un juguete y no juega. A veces los niños ya sabemos que se pueden jugar con un palo, ¿vale? Entonces... Tampoco quiero tirar el dinero, ¿no? Pues que, quiero comprar juguetes que sirvan para su educación y su crecimiento y no quiero tirar el dinero, ¿no? Pues, y tampoco quiero perder el tiempo comprando juguetes, ¿no? Pues esto es uno. Un... O minimizar la cantidad de espacio ocupado en casa por los juguetes, ¿vale? Y, y además a, a veces añadimos un calificador contextual, ¿vale? Y como, como de costumbre me estoy pasando de tiempo. Voy a quitar esto. ¿Vale? Pues para cada para cada trabajo, para, lo, para el trabajo core y para el trabajo relacionado, para los trabajos emocionales, definimos los pasos y cada paso tiene unos, unos outcomes, ¿vale? Unos resultados esperados que podemos medir. Entonces, con todo eso, llegamos a 50, 60, 70 outcomes. Eso lo conseguimos primero hablando con los clientes y luego. Haciendo un, un poco más de, de, de estadística y enviando encuestas para realmente validar que no solo son tres personas que nos dicen eso, sino que son 150, 200 o 300. ¿Vale? Pero eso ya no, no tengo tiempo para explicarlo. Tenemos identificado el trabajo, la, la, el tipo de el cliente. Ahora definimos la estrategia de mercado. Y esto es súper importante. Vale. Como dice el señor Ulwig. Eh, los productos nuevos que ganan en un mercado, básicamente ganan porque les permiten a los clientes hacer un trabajo mejor que lo que venían haciendo antes. ¿Y qué significa hacer un trabajo mejor? Hacerlo más rápido, más predecible, con o sea, más producción y, o más barato, ¿vale? Entonces, esto es lo que estamos buscando. No hablamos de, de necesidades, problemas. No, no nos liamos con todo eso. Yo, estoy, yo quiero hacer una cosa y, en general, excepto excepciones que no voy a nombrar en, en un vídeo, todo lo queremos hacer más rápido, ¿vale? Lo queremos hacer más predecible y con más producción, ¿vale? Entonces, mmm, centremos en eso y no utilicemos palabras raras, ¿no? Como no raras, sino ambiguas, como problemas, necesidades o adjetivos que, que no que no llegan y no llevan a nada. ¿vale? Entonces, aquí esto es clave para la parte final del webinar. Para definir la estrategia, tenemos que tener muy claro que aquí tenemos, ¿podemos hacer un trabajo mejor o peor? Y lo podemos cobrar más o menos. Y todas las combinaciones son posibles. ¿eh? Se puede cobrar más por algo peor y se puede cobrar menos por algo mejor. ¿Vale? Y cada una de estas cosas es una estrategia concreta. Y eso va a depender de los outcomes que hemos definido en el punto anterior. O sea, tú puedes definir una estrategia dominante donde tú ofreces, mmm, ofreces algo mucho mejor por menos precio. Ejemplos Netflix, Google Search, Google AdWords o UberX, vale Pongo ejemplos para no tener que dedicar tanto tiempo a explicarlo, ¿eh? pero creo que son bastante explicativos. Pues utilizar una, una estrategia disruptiva. Mucha gente se, 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 se lía con el concepto de innovación disruptiva y esto Clayton Christensen lo explica muy bien en sus libros, ¿eh? no es lo que nos pensamos en general. Entonces, básicamente es cobrar menos por algo peor. ¿vale? Es una forma de entrar en un mercado que ya está ocupado por grandes mmm, players, para entrar como disimuladamente, sin hacer mucho ruido, ¿vale? Y, para, y luego ir escalando o mmm, incrementando la oferta de valor. Y esto, lo, bueno, Google Docs no lo ha hecho así, pero es una estrategia de este tipo, ¿no? Es, mmm, es peor, pero también es más barato. Coursera, Dacia y Primark son lo mismo con sectores diferentes. ¿eh? Nadie diría que el Dacia es un buen coche o, o que la ropa de Primark es una ropa excelente. No lo es. Es, una, es lo peor que hay en coches y en ropa, pero es una estrategia que puedes hacer. ¿no? Es, es cobrar menos por algo peor. ¿vale? Y es válida. ¿eh? O sea, seguramente el señor de Dacia y el señor de Primark están, están forrados de dinero. Es una estrategia súper válida. ¿vale? Pero lo que, que, lo que no puedes hacer es, es ir con una estrategia disruptiva. A un, a un mercado mmm, eh, donde los clientes est mmm, están underserved, que es esta. Bueno, ahora lo veremos. Es que no, no puedo, o sea, lo que no puedes hacer es ir con una estrategia disruptiva aquí y no puedes ir una, con una estrategia diferenciada aquí. Por eso es importante saber dónde están los outcomes y, a, y ahora veremos cómo los, distribu los distribuimos. Vale. Me estoy pasando mucho el tiempo, pero como siempre, a ver si llego a la. Vale, también se puede hacer algo peor y cobrar más, que es la, lo clásico de los monopolios, pero es que además sigue pasando hoy en día. Es decir, las, la comida y bebida de un aeropuerto después de pasar el control de seguridad, básicamente son situaciones donde el cliente no tiene margen de, de maniobra. Está atado y tiene que consumir eso, ¿vale? Y luego también tenemos pues la, la estrategia diferenciadora. Pues en productos como la primera versión del iPhone, Dyson o el, el, el termostato este Nest, que puedes cobrarlo 20 veces más caro que los productos de la competencia, porque realmente los clientes no están satisfechos con lo que está sucediendo actualmente en el mercado. Entonces, haces algo mejor, pero además mucho más caro. Y luego que aquí, en medio, aquí en medio tenemos la, la estrategia de, de innovación incremental, digamos, ¿no? ir haciendo mejoras. Para, para tus clientes existentes. Esto tiene un límite, ¿eh? pero también es una estrategia válida. ¿Vale? ¿Y, y qué hacemos? ¿Cómo, cómo sabemos eso? ¿no? Pues aquí aplicamos el, el modelo este del, del señor Ulwick. Voy a quitar esto. Lo que hacemos es coger todos los outcomes que nos han salido y, hay perdón, y, otra vez, y ponerlos por aquí. ¿no? Y tenemos la parte del mercado que está sobreservida, la parte del mercado que está servida apropiadamente y los que están, mmm, no sé cómo se dice esto en español, underserved. ¿vale? Bueno, y nos quedará un mapa, que puede ser así, ¿vale? Entonces nosotros con este mapa decidimos, oye, vamos aquí con una estrategia disruptiva. Vamos aquí con una estrategia de innovación, de sustaining innovation, o vamos aquí con una estrategia diferenciadora, o los abarcamos los tres con algo que lo haga todo mucho mejor, ¿vale? que también eso es posible. Y esa es la decisión del, del director de, o del el product manager. Ahí tienes mucha información, pero tienes que decir dónde vas, y eso también dependerá de la estrategia de, la estrategia de tu empresa. O sea, Dacia no va, no va a hacer próximamente un producto de alta gama, porque no, los, los coches son una mierda, y perdonad a la gente de, de que tenga un Dacia, ¿vale? Pero no va a competir con Mercedes, Audi o, o Porsche, no es su mercado, ¿vale? Entonces, pero está bien, está yendo muy bien, todos los taxistas de Barcelona tienen Dacias, ¿eh? pues será por algo, ¿vale? Pues vamos a ver cuál es la estrategia y cómo lo hacemos eso, pues bueno, aquí, uy, tengo que borrar esto. Hay cuatro estrategias básicas, ¿vale? En función de cómo nos queda el mapa este de outcomes. ¿vale? Una estrategia dominante, ¿vale? Que ya la hemos visto, que es cobrar menos por un producto mejor, ¿vale? Puede ser la que utilicemos en este caso. O también una estrategia de mejora de producto donde realmente cogemos toda la parte que está underserved, bajo servida, no sé cómo se dice en español, y la mejoramos muchísimo. La mejoramos muchísimo, ¿vale? Además de hacer todo, lo, todo el resto. Entonces, esto nos permitiría mmm, entrar aquí. Luego tenemos la innovación disruptiva, que es, estos son mercados súper comoditizados, que no sé tampoco cómo se dice en español, ¿vale? Que están sobreservidos. Entonces, la forma de entrar en estos mercados, no puedes entrar a competir con los que llevan aquí mucho tiempo porque te, te van a machacar, ¿vale? A no ser que, eh, que estén empanados como Nokia en su momento, Kodak, ¿vale? pero no puedes entrar. entonces lo que tienes que entrar es entrar a, a, a bajo precio y, y menor calidad. ¿vale? luego tienes la innovación sostenida donde tienes el mercado que bueno, que la, está bien. no está ni poco servido ni muy servido. entonces vas mejorando. qué pasa? que los mercados con el tiempo migran. vale, se van moviendo todos. van todos hacia aquí. ¿vale? y aquí tenemos la innovación, breakthrough innovation, que es lo que mucha gente llama disruptiva, pero no lo ves. Y es donde tenemos a una buena parte del mercado que está mmm, underserved. Entonces atacamos esta parte del mercado con un producto de mucho más valor, pero también de mucho, de mucho más precio. ¿vale? Pero al final todo acabará yendo hacia aquí, ¿eh? gracias a que hay otras empresas en el mundo y no estamos solos. ¿vale? ¿Y cuáles son? Esto lo voy a pasar rápido porque me estoy pasando de tiempo. Hay unas. Normas básicas, como vais a poder ver el vídeo otra vez repetido, o si no hacéis una captura de pantalla, hay unas normas básicas sobre cómo funciona jobs to be done, ¿vale? Quizá destacaría lo que he dicho antes, ¿eh? que los, los outcomes y los jobs son estables en el tiempo. Lo que es variable es la tecnología. ¿vale? Entonces, si nosotros hemos detectado algo que ya falla en el mercado y ahora la tecnología no nos lo permite hacer, ¿vale? mantengámoslo ahí porque en el momento que una innovación tecnológica nos permita hacer eso mucho mejor y mucho más rápido, será el momento de, de entrar ahí, ¿vale? Pero de momento no. Y vamos a definir la propuesta de valor. Una vez hemos identificado todos los outcomes, pues vamos a decir qué ponemos en el producto, qué podemos en el MVP. Pues mmm, ahí ya depende. Es decir, si a ti te han quedado ¿no? las crucecitas por aquí, Por decir algo, pues eso ya depende de la estrategia de la empresa, del dinero que tengas, de, de, de muchas cosas, puedes ir aquí a un mercado sobreservido, reduciendo el coste y la complejidad, ¿vale? O haciendo un producto peor a menor precio, ¿vale? O, evidentemente, si las cosas que te salgan aquí ni las mires, vale, porque no te van a servir de mucho. O las cosas que tienen que estar. De momento, por ejemplo, un móvil, stable stakes, ¿no? Cosas que tienen que estar. De momento un móvil tiene que llamar. Quizá dentro de cinco años ya no tiene que llamar, ¿vale? Pero mmm, sigue siendo un móvil, pues porque tienes que llamar, ¿vale? Pero nadie está innovando en las llamadas, ¿no? Están innovando en otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pero tiene que poder llamar, ¿vale? Si no puede llamar, no es un móvil, es otra cosa, ¿vale? Entonces, aquí ya defines tu estrategia. O sea, ya has definido tu estrategia y, y luego determinas, o sea, ya has definido cuál es el segmento del mercado al que vas y luego determinas qué, qué es lo que pones en tu producto, ¿vale? Y, y eso lo hacemos con la, el MVP y la iteración del MVP, ¿vale? Como me estoy también pasando de tiempo y quiero responder alguna pregunta que hay por ahí, no os voy a explicar lo que es un MVP. También un concepto donde hay mucho, mucho ruido. Para mí un MVP es un producto que funciona, ¿vale? Lo que pasa que es un producto donde estás validando un modelo de negocio. Entonces, no es solo una, una, un, unas partes de la funcionalidad, sino que tiene que ser, tiene que ser usable, tiene que ser eh, reliable, como se dice en español, fiable, usable, tiene que tener cierta gracia, ¿no? delightful, ¿vale? Pero es, una, es un corte vertical, no horizontal. También está muy visto este dibujo, ¿vale? Pero me quiero centrar en la última parte, porque si no... Pues ya hemos llegado aquí, tenemos, hemos hecho el análisis del job, de los outcomes, hemos definido nuestra estrategia, hemos dicho vamos a por este segmento del mercado. ¿Y cómo vamos a por este segmento del mercado? Pues con unas funcionalidades. Aquí ya, aquí ya estamos empezando a hablar de producto, ¿vale? Hasta ahora no, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que, lo que hacemos aquí, tengo que desmarcar esto siempre. Vale. Aquí tenemos outcomes, ¿vale? No tenemos ni, no sé, ni epics ni objetivos de negocio, pero fijaos, cuidado, que los outcomes son resultados, ¿eh? es algo que se puede medir, ¿vale? Aquí podríamos, aquí podríamos poner los famosos OKRs, ¿vale? Queremos minimizar el tiempo que tardo en seleccionar un juguete para mi hijo. Minimizar la probabilidad de que mi hijo destroce el juguete. Me estoy inventando. ¿eh? Maximizar el, por... Minimizar el porcentaje de juguetes abandonados o que mi hijo nunca ha tocado, que los hay. Maximizar la frecuencia con que, no sé, con que mi hijo reutiliza un juguete, ¿no? Significa que le gusta. Me estoy inventando, ¿vale? Y estos son outcomes. ¿Vale? Y luego aquí tenemos funcionalidades. Y la prioridad. No vamos a entrar en cómo priorizar esto porque no hay tiempo. Y luego, pues ya al fin es lo que sería la, la primera versión del MVP. ¿vale? Release 1. Pues decimos que en la release 1 vamos a atacar este outcome, este outcome. ¿Vale? Bueno, y unos que hay por aquí que no ya no los he puesto. ¿vale? Pero, por ejemplo, estos dos de aquí no nos interesan. Por la razón que sea. Esto ya al final. Es una cuestión de validación de cuál es la hipótesis de, de más riesgo que tienes en todo esto, ¿no? O incluso de estrategia de, de, estrategia de negocio, ¿no? O, o, o de imagen de marca. Aquí ya las variables son múltiples, ¿no? Pero es una decisión que tienes que ser consciente, ¿vale? Pues en la release 1 ponemos esto, en la release 2, pero siempre orientado a outcomes y, y siempre algo que podrás medir, ¿vale? Y... Lo que utilizamos, eh, esto es un es un link al webinar anterior. Al final lo que estamos haciendo es eliminar, reducir el riesgo de un modelo de negocio. Y lo hacemos iterando el modelo Bill Majorland. Vale, vamos iterando, vamos iterando todo esto que hemos bien, bien, visto es una iteración continua. Vale, no es un waterfall, ¿eh? no no malinterpretéis esas flechitas. ¿vale? vamos de un de un punto de incertidumbre muy elevado a Un punto de incertidumbre muy bajo donde empezamos a escalar, Y ¿vale? eso es lo que en lo que consiste el desarrollo de producto. Bueno, ya bueno. Me he pasado mucho de tiempo. Hay alguna preguntita por ahí. Eh, bueno, esto es lo que hemos visto. Recordaos que queda esto queda grabado y mañana recibiréis un link. Bueno, un email con un link a, a la grabación que está disponible durante 48 horas. vale. Y también me he olvidado antes ya lo dije el primer día los que vengáis como sé quién va viniendo los que vengáis a dos o más webinars recibiréis un, un regalito digamos por email cuando acabe la serie vale y preguntas que me han quedado por aquí uh, si esto no es sí esto no es muy parecido al customer journey sí vale Sí, lo que pasa en el costum, aquí nos centramos, cuando analizamos las etapas de, de, del proceso, si queréis, lo que analizamos son los outcomes, los resultados, ¿vale? ¿Qué espera obtener la persona de eso? No, no qué está haciendo, sino qué espera obtener y cómo lo va a medir, ¿vale? Y eso lo hacemos para todo, para todas las etapas buscamos outcomes. Y también me preguntan, y esto no es muy parecido al Use Story Mapping de, 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 de un Inception de Agile, sí. Pero a diferencia del use story mapping, lo mismo que decía para el caso anterior, aquí lo que estamos mapeando son outcomes, no son funcionalidades ni desarrollos tecnológicos, son outcomes. Y eso nos permite, cuando pensamos en outcomes, podemos hablar de una estrategia de producto, como hemos visto. Cuando hablamos de funcionalidades, no, porque ya estamos en modo solución. ¿Vale? Eso es súper importante. Ah, y no he dicho, eso no es una pregunta, pero no he dicho, cómo, conseguir, cómo saber si estamos en product market fit. En general, y para la mayor parte de, de productos, básicamente lo que tenemos que mirar es la curva de retención. Lo voy a dibujar por si. La curva de retención, es decir, cuántos usuarios repiten. ¿Vale? Entonces, si la curva de retención va haciendo así, pero la tendencia es a bajar, mal. ¿Vale? Una curva de retención, generalmente retención baja, pero se va estabilizando. ¿Vale? Esto. Es un indicador de Product Market Fit, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué más? Que el tráfico directo se ha incrementado. Es decir, si es un producto digital, cuando la, la gente empieza a hablar, cuando tú no estás, la, la gente empieza a hablar de tu producto o tu servicio, empieza tu tráfico directo, no el de búsqueda, sino el tráfico de gente que pone tu URL o tu nombre directamente y accede a tu web, se incrementa mucho, ¿no? Eso también es un, un indicador de que estás llegando a un market fit. Y luego está la, una, una cuestión más cualitativa. Bueno, evidentemente estás vendiendo, ¿eh? O sea, ya, eso ya lo doy por hecho, porque tienes que estar vendiendo, ¿vale? Y una, una versión más cualitativa es el NPS, que a mí no me gusta mucho, pero luego está el, os lo pongo aquí, el Sean Ellis Test, que es un test que tú le haces a a tus clientes y les preguntas si no si no pudieras utilizar mi producto nunca más, ¿cómo de satis, cómo de insatisfecho estarías del 1 al 5, ¿no? Y si un 40% o más de tus clientes dicen que estarían muy insatisfechos o insatisfechos, significa que tienes product market fit según este, este señor que es uno de, uno de los gurús del Insetap, ¿vale? Ah, y otra pregunta y ya acabo ¿Qué pasa con el análisis competitivo? ¿Dónde se hace el análisis competitivo? Pues sí, sí se hace lo que no lo he puesto porque ya no cabía más y aún así ya me he pasado tiempo, es, si voy para atrás, el análisis competitivo se hace aquí. Bueno, al definir la propuesta valor, es decir, cuando vamos a determinar lo que ponemos en nuestro producto para solucionar unos o mejorar unos outcomes, unos resultados, vemos quién en el mercado está trabajando esos outcomes y cómo de bien lo están haciendo, ¿vale? Eso puede hacer un estudio de mercado, hablar con los clientes o en base a nuestro conocimiento de ese mercado, ¿vale? No lo tengo ahí, pero tú lo que harías es, ¿no? es, es poner outcomes, outcome 1, outcome 2, outcome 3, outcome 4, ¿no? Y crear una tabla donde estarías tú y los competidores, competidor 1, competidor 2, competidor 3. ¿Y cuál es el nivel de satisfacción o de cumplimiento de esos outcomes tuyo y de tus competidores? Ojo, que un competidor, por ejemplo, el competidor 3, puede ser eh, lo que se llama non-consumption en inglés. ¿eh? Es decir, que no haya un producto en el mercado en ese momento que está haciendo eso, que la gente se lo está haciendo por su cuenta. ¿vale? Eso también es competencia. Porque si tú no logras hacerlo mejor, que lo que la gente está haciendo en casa, pues no vas a vender nada. ¿vale? Y bueno, me he pasado mucho tiempo otra vez. Eh, bueno, ya iré mejorando en las próximas versiones. Eh, espero que os haya os haya gustado y que haya sido un uso útil de vuestro tiempo. Recordad que recibiréis por email el enlace a la grabación y recordad que habrá el tercer webinar donde nos centraremos en estrategia de producto. Y el cuarto, donde hablaremos sobre priorización y métricas. Bueno, sin nada más, muchas gracias. Hasta luego. Chao.